Un dia molt especial en este mes de març, el dia 8, i nosaltres ens hem acostat fins ací, fins a Xirivella, per tal de disfrutar de la magnífica exposició de les dones Tírius de Xirivella, una exposició amb una antiguitat de més de 20 anys. Estem amb Salvadora Fernández, que és la presidenta de l'associació. Salvadora, què tal? Bona vesprada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues 20 años llevando adelante esta exposición, sí, que no es otra cosa que mostrar todo lo que hacéis, ¿no?, a lo largo del año, sí, desde la Asociación Tírius. Cuéntanos. Sí, bueno, pues la exposición se lleva haciendo 20 o 22 años ya, junto con las amas de casa Aitana, de aquí de Xirivella también. Y es un poco el juntarnos para hacer nuestros talleres, para conservar nuestra historia, nuestros bordados, para hablar unas con otras, para tener ese espacio que la mujer dice, me voy a hacer lo que me gusta, y ese día me voy y hago lo que quiero, y además contribuyo a hacer una colcha para mi hijo, por ejemplo, y algo que es muy bonito y que no se hace, que tiene un valor incalculable. Entonces, desde el password o pintura al óleo, que se hacen también muy bonitas, o prendas de ganchillo, que están de moda, ahora vamos a poner una boutique en las amas de casa para vender. O sea, que se hacen muchas cosas en la asociación. Salvadora, el hecho de que esa exposición esté durante estos días que se celebra el Día de la Mujer no es casualidad, ¿verdad? No, no es para eso, para reivindicar un poco todos los que trabaja la mujer, porque además de ser que tendríamos que ser licenciadas en muchísimas cosas, en mochología, en ciencias, en enfermería, en economistas, porque somos economistas, pues somos muchísimas cosas las mujeres dentro de casa, pero es también un poco para que estar aquí, que se nos vea lo que hacemos. Salvadora, cuéntanos un poquito, porque en la exposición podemos ver trabajos de diferentes talleres, ¿no? Desde pintura, estamos hablando del famoso patchwork. Patchwork, bueno, una maravilla, ¿no? Eso tiene un trabajazo increíble, sí, sí, cuéntanos. Sí, sí. Bueno, el patchwork lo hacemos los martes, porque nosotras cada día de la semana lo dedicamos a una cosa. Entonces tenemos los lunes, tenemos pintura al óleo, ahora mismo están pintando. Los martes vienen las chicas del patchwork. Los miércoles lo dedicamos a cosas lúdicas, visitas culturales. O, mira, el miércoles, por ejemplo, el día 9, nos vamos a Cuenca, ¿vale? Y los jueves tenemos el corte y confección, que también es de alguna manera, oye, que vienen chicas jóvenes. Bueno, chicas jóvenes, con mi edad pues son jóvenes. Pero bueno, que vienen para hacerle la ropa a sus hijas. Y aprenden también porque les gusta. Entonces es un poco lo que hacemos. Y reivindicar, pues eso, estar juntas todas. Salvadora, precisamente la Asociación Tírius se nació hace ya muchísimos años con este objetivo, ¿no? Sí. El de reivindicar la figura y el papel de la mujer dentro y fuera de casa también. Sí, sí, sí. Bueno, aquí en Xirivella estamos desde el año 87. O sea, llevamos ya 30 y tantos años aquí en Xirivella. Y bueno, en Valencia ahora se han cumplido los 55 años de Tírius, porque Tírius está en casi todos los pueblos. Estamos las Tírius, que bueno, pero es que hace 100.000 componentes, que lo sé. Sí, sí, somos en todos los pueblos, pero es que somos, tenemos desde el apoyo que tenemos desde Tírius de Valencia, pues en los pueblos estamos ahí luchando y haciendo cosas y haciendo porque queremos hacer cosas por la mujer, que es lo que más satisface, porque yo, por ejemplo, si se organiza una merienda y hay un baile y veo una señora de 80 años bailar, con eso ya me siento pagada, me siento feliz. Y además también esa es una forma ya de volver a vuestra normalidad, ¿no? Porque imagino, sí, que la pandemia, sí, sí, también ha hecho hincapié y ha hecho parón en Tírius, ¿no? Me dices, uy, sí. La pandemia lo pasamos mal porque no nos podíamos juntar, no podíamos hacer nada, no podíamos preparar ningún acto ni nada, pero aún así, en junio del año pasado, que todavía había confinado, bueno, no nos podíamos juntar, pero bueno, ya estaba un poquito la cosa, y yo dije, pues hay que comunicarles a las socias que tenemos que hacer una comida, como sea, hay que juntarnos. Empezar ya. Y bueno, pensábamos que no se iban a apuntar porque la asociación no estaba en marcha y tal, pero bueno, aún así nos fuimos 70 mujeres a comer juntas, porque la gente tenía ganas de salir. La gente tenía ganas de juntarse. Luego empezamos en septiembre con una merienda, con un homenaje a la socia más antigua, que la tenemos de socia desde el año 88. Y tiene la mujer ya, no sé, 89 años o así. Pero ahí está al pie del cañón. Y ahí está, que paga su cota todos los años.
y muy feliz, entonces pues ahí estamos. Salvadora, bueno, te hacemos también mención que en esta exposición también podemos ver los trabajos de Aitana, que es otra de esas asociaciones que lucha, ¿no?, fuertemente por la mujer. Sí, por supuesto. Aitana es una asociación que está un poco menos años que nosotras, pero que también están ahí y que están en el otro lado, porque Chiribella tiene dos, y entonces tienen otras mujeres. Pertenece también a Mislata, pero bueno, ahí está Aitana también con Maribel, que lleva muchos años también de presidenta, y también hacen sus pinturas, sus cuadros, sus meriendas, sus excursiones, en fin. Un poquito lo tenía que decir ella, pero bueno. Nos hacemos la mención para que quede ahí también. Y luego también que conste que es la exposición la llevamos haciendo las dos. Las dos asociaciones la llevamos haciendo juntas desde hace 22 años, porque en un momento dado cuando... era otra persona la que había de presidir. Que no nos juntamos. ¿Cómo que no? Que sí, que somos las mismas. El objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo y hay que llevarse bien y todas juntas y colaborando con el ayuntamiento, con la Casa de la Dona, con Aitana, con lo que haga falta. Pues Salvadora, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajazo que haces y animamos a toda la gente de Chiribella que se pase por aquí para disfrutar de esta pedazo de exposición de trabajos hechos a mano, tanto por las mujeres cirios de Chiribella como por la Asociación Aitana. Gracias, Salvadora, por atendernos. Muchísimas gracias y aquí estáis para todo el que quiera venir y a vosotros invitaros a cuando queráis. Una cosa, si puedo decirla, que también vamos a hacer una obra de teatro el día 6 de abril. Danos detalles. Artistas somos nosotras mismas, que somos amateurs completamente, que también llevamos más de 20 años haciendo una obra de teatro todos los años para promocionar el valencià. Yo no parlé valencià, yo soy de Conca, pero... Pero ahí estás, de Pedre Molve el valencià. Pero la obra se fa en valencià. Muy bien. Estáis todos invitados. Pues estaré ben pendent. Salvadora, moltíssimes gràcies i enhorabona. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Les paraules de Salvadora Fernández, presidenta de l'Associació Tírius de Chiribella, que en estos dies exposa els seus treballs. Una exposició que cap persona se pot perdre.